Hola. Hello. Hola, hola, ¿qué tal? Por aquí. ¿Me escucha? Sí. Yes. Bien clarito le escucho. Ah, bueno. Me quedé pensando y busqué ahí en el mensaje lo que habían colocado porque sí me acordaba que habían colocado algo. Okay, perfecto. Dígame, tenemos 10 minutitos por el momento. Yo creo que después nos van a dar más espacio, pero ahorita tenemos a usted. Dígame si tiene alguna pregunta, algo que quiera saber del curso, que no le haya quedado o que le haya quedado duda, mejor dígame. O alguna pregunta de la clase de hoy también. Vamos. Bueno, sí es bastante interesante, ¿verdad? Todo sí me ha gustado. En el caso de la duda que tenía era que contesté lo de la tarea, ¿verdad? Pero en una de las preguntas yo tenía en mente que era am, pero la Ah. respuesta creo que es el I are. Entonces eso no tenía claro cómo, en qué momento se utilizaba. Y ahora El ya le quedó claro. En el grupo que hicimos, comentamos, ¿verdad?, lo de la tarea, y entonces me explicaban que, bueno, uno de los compañeros me explicaba que si estaban como dos nombres de personas, era que se tenía que utilizar así. Ah, ok. Let's see. Veamos en el sitio web. Y me dice, no, permítame, le compartí la página incorrecta. Vamos a ver acá. En el ejercicio ya estuvo travesando, ¿verdad? El ejercicio. Sí. Ok. Very good. Me gusta, me gusta. Can you see my computer? ¿Puede ¿Sí? ver mi computadora? Ok, perfecto. Usted dice que ya hizo el ejercicio 1, de la tarea 1, ¿correcto? Ajá. Sí. Very nice. Lo vamos a estar revisando esta semana para ver cómo vamos. Y quiero solventarle esa duda, porque ahorita, como si usted se fija, vamos apenas con los primeros 5 subject pronouns. I, you, he, she, it. Lo más básico, nos faltan los plurales. Esa es la singular. Ajá. Entonces, acá tenemos Michelle. What do you think is the answer? Michelle. Ay, veo bien pequeñita la pantalla, permítame. ¿Y ahora sí? Sí, Michelle is a floor manager. Is a floor manager, very good. ¿Y cuál es la que dice usted que en esta tuvo problemas, ¿verdad? Esta 5 fue la que, Vale, ajá. yo le explico qué es lo que pasa acá. Cuando tenemos Tina, por ejemplo, sabemos que es she, ¿verdad? Es Sí. el subject pronoun she. Pero como los tenemos juntos y ese es un subject pronoun que no hemos visto aún, entonces lo tenemos Tina más alguien más, que es I. Entonces tenemos la unión de she plus I. Entonces este ya no es singular porque singular sería solamente uno, ya sea Es uno o el plural. otro, ¿verdad? Ya sería plural. Y por el momento yo les he enseñado el singular, ¿verdad? Entonces si uno de los dos ya me da el plural, que sería they. They. Entonces, exacto, entonces acá sería they. Y para el plural utilizamos are. They are. They are teachers. Entonces, en este caso, pues, bueno, en este caso puede ser they, pero en este específico, como usted está incluyendo a usted está hablando, como se lee I, se está incluyendo usted misma, ¿verdad? Digamos, este es ella y usted, entonces sería we, que es el otro we, que se incluye. We are teachers. We are. Entonces me estoy incluyendo a mí mismo. Cuando decimos they, es que nos estamos refiriendo a alguien más. Ellos, digamos. Digamos, Susana y Madali. Susana y Madali are teachers. They are teachers. Y esto, así lo estoy viendo desde allá de lejos, pero me estoy refiriendo a ellas, a ellas.
o a ellos. O usted para ellos y ellos va a ocupar siempre they. Y en cambio, cuando yo utilizo I, me estoy incluyendo a mí mismo. Entonces digo, she and I, Tina and I, are teachers. So, we are teachers. Este we me incluye a los dos. Pero siempre voy a incluir a mí misma. Supongamos que usted y yo somos enfermeras. Susana and I are nurses. We are nurses. Pero esas se pueden volver a hacer. Sí, usted las puede volver a hacer las veces que usted quiera. No hay problema. Sí, esas las pueden hacer. Tenemos, eso es, mañana les voy a recordar, porque como siento que les estoy dando mucha información todos los días y no me gusta como azorarlo. Pero ya mañana les voy a decir porque la nota mínima con la que debemos de pasar es 8. No es 7, no es 6, es 8. Entonces, INSAFOR nos pide demasiado alta la nota, pero así tiene que ser. Más presión. Sí. Permítame acá. Sí. Se me está calentando la computadora. Ok. Pero sí, tenemos que tener 8, pero usted las puede hacer las veces que quiera. Entonces, si usted ya tuvo 8 y la quiere hacer y quiere sacarse 10, siempre se mantiene la mejor nota o la última nota que usted ha hecho. Perfecto. Pues sí. ¿Alguna otra pregunta? No, solo del manual, en la página 11 había tratado de hacerlo de la conversación que aparecía de Romeo y Rodrigo y que aparecen unas preguntas al final de usar el they are o el we are, que era lo que usted me comentaba. El manual, espérame. Ah, ok, es que se llama adelantada, cipota. Espérenme. De la página 11 dice, ¿verdad? Sí. Pero estos son los plurales, ¿verdad? Sí, es que sí. Ahorita, si usted se fija, hemos visto los singulares, pero ya los plurales ya nos toca verlos mañana. Como no podemos aventarlos todos de un solo, porque sí, se nos hace un relajo. Usted estaba viendo estos, ¿verdad? Ajá. Los de donde están los muchachos. Creo que es la de arriba. Esta. Esta estaba viendo yo. Ajá. Ok, aquí mire. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are, como le decía, se está refiriendo a otras dos personas. O dos o tres o cinco o más. Pero siempre tiene que ser más de dos. They are Mr. Rodrigo Campos y Mr. Luis. Puede decir, they are Mr. Rodrigo, Mr. Luis y Mr. Henry. Por ejemplo, puede ser muchos. Welcome, we are from the marketing team o marketing department. ¿Quiénes son del marketing department? Rodrigo y Luis. Entonces, así. Pues ya se me adelantó, si nosotros vamos por aquí apenas, ¿me? Name, occupation. Sí. ¿Sabe qué me ha pasado? Uh-huh. Que cuando saqué la impresión, esta la página la puse así en el orden que no era. Ah, por me eso. Estoy dando cuenta de eso. Y que me puse a resolver esas oraciones, pero igual, mañana pongo más atención ahí en la clasecita. No, sí, y la puede ver de nuevo. De hecho, la clase, ya es cuando se graba, se muestra ahí tipo 9 de la mañana y puede ver solo esa parte, la parte de la gramática. Esa puede verla y por si tiene alguna duda, ¿ok? Sí, gracias. Eso fue lo que me pasó, Fi, que las páginas no las puse en el orden que iba. Y esta es la 11, que sí es el otro tema. Pero ya traté de estar traveseando ahí un poquito. Chivo. Si tiene alguna pregunta o si cree que necesita más minutos, vi que ahí les habían dejado la opción de que se podía un poquito más de tiempo. Ahí me avisa. O póngalo en el chat para que los administradores lo lean, porque ahí están ellos con nosotros en el chat. ¿Hoy? Muchas gracias. Gracias a usted, Susana. You too. Have a beautiful night. Cuídense. Bye.